Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonás Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Las variantes del coronavirus están causando un número importante de contagios a una velocidad preocupante, lo que ha generado que varios países en la región europea opten por implementar la vacunación obligatoria, una medida que causa fuertes debates, pues el despegue de contagios compromete sectores económicos derivado de las bajas laborales. En Austria, la vacunación contra COVID-19 es obligatoria para los mayores de 18 años desde el sábado. El gobierno austriaco optó por hacer obligatoria la vacuna pese a las fuertes críticas, a diferencia de sus socios europeos. Pero la tasa de vacunación no ha avanzado mucho y se mantiene alrededor del 70% de la población. En estos momentos en Viena estamos vacunando a unas 7.000 personas al día de media. El 10% de estas vacunas son primeras dosis y el 70% son terceras dosis. Pudimos registrar un ligero aumento alrededor del 9% en comparación con la semana pasada. En los centros de vacunación de Viena, algunos se aplican la tercera dosis sin estar convencidos, solo para evitar el vencimiento de su certificado de vacunación. Gran parte de la población permanece fuertemente en contra de la ley. Todos deberían poder hacer lo que quieran con su cuerpo y vacunarse o no, porque la vacunación nunca ha sido obligatoria, excepto una vez para la viruela, pero eso fue después de la guerra. Más del 60% de los austriacos apoyan la medida. De hecho, en la fila, algunos están a favor de la inoculación obligatoria. Estoy feliz de que haya vacunación obligatoria y deseo que esto también se aplique en otros países europeos, tal vez incluso en todo el mundo, para que esta terrible pandemia finalmente pueda detenerse. La ley aplica para todos los mayores de edad, excepto para las mujeres embarazadas, personas que contrajeron el virus hace menos de 180 días y otros por razones médicas. Los controles comenzarán a aplicarse a mediados de marzo, con multas que van de unos $685 a $4,100, que serán condonadas si la persona se vacuna en las siguientes dos semanas. Chile fue uno de los primeros países en América Latina en vacunar a sus ciudadanos contra la COVID-19, una de las campañas de inmunización más exitosas del mundo. A pesar de la fuerte demanda que existía por las vacunas y la limitada capacidad para producirlas. Una jornada voluntaria que alcanza al 92% de los habitantes de ese país y que hoy le permite aplicar una cuarta dosis oficialmente. Chile sigue liderando las campañas de vacunación en América y en buena parte del planeta. Este lunes se ha convertido en el segundo país del mundo tras Israel, que ha comenzado a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. El paso del tiempo y la aparición de nuevas variantes hacen que las vacunas pierdan eficacia. Según ha explicado el presidente saliente Sebastián Piñera, la variante Omicron y la alta movilidad durante las fiestas navideñas auguran un aumento considerable de nuevos casos. Hoy día estamos en torno a los 4.000. Yo pienso que es probable que superemos los 10.000 casos. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los nuestros y también para ser solidarios. Como en anteriores ocasiones, las personas inmunodeprimidas son las primeras en recibir esta dosis de refuerzo. Muchas lo asumen con filosofía. Para que el mundo siga funcionando, tenemos que vacunarnos todos, aunque no creamos mucho en la vacuna. Pero la verdad que es importante para poder seguir viviendo. El mes que viene Chile abrirá la vacunación con la cuarta dosis a los mayores de 55 años. Más del 92% de su población tiene ya las tres vacunas contra la COVID-19. 1.600.000 chilenos aún no han completado la pauta de la tercera dosis y sufren restricciones de movilidad. Alrededor del mundo se están desarrollando vacunas intranasales que podrían convertirse en un mejor refuerzo para combatir al coronavirus. Esta versión vacunal ha despertado la esperanza entre la comunidad científica y Cuba ya tiene su candidato en esta presentación de inmunizante.
la cual empieza ensayos con el fin de contener los contagios y el desarrollo de las consecuencias más graves del nuevo virus. La directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, Marta Ayala, calificó de desafiante y novedoso al candidato vacunal cubano Mambisa, una fórmula intranasal contra la COVID-19. Esta vacuna se administra por la vía intranasal. Este es un dispositivo que se utiliza que produce un spray. Y realmente aquí le estamos presentando la propuesta de dispositivo final con el que estamos trabajando ahora, pero para llegar a este dispositivo utilizamos otros dispositivos. Se trata, afirmó la directora, del primer candidato vacunal por vía nasal que ha comenzado la fase de estudios clínicos en humanos en el mundo. Nosotros ya hemos manifestado nuestro interés, es un proceso que hemos estudiado y tiene etapas. Ya nosotros hemos trasladado, como me dicen, nuestro interés de someter nuestra vacuna al proceso de evaluación. Y es la OMS libre, o sea, la organización, de ir estableciendo los pasos. Mambisa, nombrado así en alegoría a los luchadores independentistas cubanos, es uno de los 11 candidatos vacunales nasales desarrollados en el mundo. El mismo es aplicado a convalecientes de la enfermedad y como dosis de refuerzo en Cuba. Así lo afirmó la investigadora del centro que diseñó también la vacuna Abdala, una de las tres avaladas por la entidad reguladora nacional para su uso de emergencia desde mediados del año pasado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó en Twitter los hitos conseguidos por Mambisa y lo describe como un ejemplo de resistencia creativa en Cuba. Richard Nixon, quien ocuparía la presidencia de los Estados Unidos a final de los años 60, declaró a las drogas como el enemigo número uno de ese país, iniciando una campaña de prohibición que transformaría la vida en América Latina. Esta guerra contra las drogas, que ya cumple medio siglo, ha significado un fracaso rotundo para la salud pública y la erradicación de la violencia, un escenario que sigue empeorando en países como Argentina. Una veintena de personas murieron en suburbios de Buenos Aires por consumir cocaína adulterada y más de 70 personas están hospitalizadas. Las autoridades informaron el miércoles que la droga estaba adulterada presumiblemente por opiáceos. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica y sus servicios de emergencia continuaban registrando personas en grave estado. La Fiscalía pidió a los compradores de cocaína del populoso cinturón que rodea la capital argentina de unos 14 millones de habitantes que desechen droga adquirida recientemente. Los hospitalizados se distribuían en 8 clínicas del norte y el oeste del Gran Buenos Aires. Y aparentemente, por lo que sabemos y por lo que nos dicen, consumieron cocaína con veneno para rata, porque están muriendo una persona tras de otra acá en el hospital. Un portavoz del ministerio informó a la France Press que hay fallecidos en vía pública y en domicilios que no se pudieron identificar. La policía detuvo a por lo menos 10 personas en una vivienda en el empobrecido barrio 3 de Febrero, a 40 kilómetros de la capital, donde presume que se mezcló y se distribuyó la cocaína adulterada. En el sitio allanado se encontró droga en envoltorios similares a los aportados por familiares de una de las víctimas y que se analizan en laboratorios del Poder Judicial. Lo que sabemos es que él se descompensó, o sea, se descompensó primero el amigo que falleció y después se descompensó él, pidió ayuda y lo trajeron acá a las 5 de la mañana. Y desde ahí está entubado y bueno, grave. Médicos de toxicología del Hospital Fernández de Buenos Aires afirmaron que como mínimo arrancaron con un 30% de adulterante. Vecinos del barrio de Loma Hermosa protestaron y se enfrentaron con la policía, que realizó detenciones de jóvenes en el lugar y destruyeron parte de sus viviendas. El VIH es otra pandemia que lleva décadas provocando contagios en todos los rincones del planeta. Un problema de salud pública que converge con factores psicológicos, sociales, económicos y de derechos humanos. En México, grupos de apoyo han logrado un acuerdo con el Estado de Jalisco para la creación de un centro de diagnóstico que pueda ayudar en la lucha contra este otro virus. La Secretaría de Salud Jalisco y las organizaciones que apoyan a personas con VIH aprobaron la creación de un centro especializado para atender a esta población. Luego de que las asociaciones denunciaran la falta de apoyo por 2 años, fue creada una mesa de trabajo con las autoridades estatales, y este viernes ambas partes llegaron a los siguientes acuerdos.
informó el secretario de Salud, Fernando Petersen. El primero es la creación de una red de diagnóstico en los centros de salud, especialmente metropolitanos, para el diagnóstico de la enfermedad. El segundo es la evaluación de un centro especializado para esta enfermedad o llamado Capacits. Y el tercero es la realización permanente de mesas técnicas que resuelvan problemas específicos. Todo esto de la mano de la sociedad civil. Además, el titular del Consejo Estatal contra el SIDA, Luis Ruiz Mora, expuso. El COESIDA es un órgano conformado por vocales y los líderes son la sociedad civil. Sin ellos no podríamos tener estas estrategias y estos puntos que acaba de decir el señor secretario, y evidentemente para eso estamos, para sumarnos y dar cumplimiento a todas estas propuestas. En días pasados, las asociaciones denunciaron que el sistema no respondía a las necesidades de esta población, porque las citas médicas eran diferidas hasta 6 meses, lo cual pone en riesgo la vida. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz. En Estados Unidos, se ha logrado con éxito trasplantar riñones de cerdo con modificaciones genéticas a un paciente diagnosticado con muerte cerebral. Un procedimiento novedoso que podría ayudar a resolver la escasez de órganos disponibles para trasplante y que también incluye los trasplantes de corazón de cerdo a humano. A continuación, más información al respecto. El norteamericano David Bennett, quien con 57 años padecía una enfermedad cardíaca terminal, se convirtió en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente. Esta intervención, que se realizó en el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Baltimore, se consideró un hito para la medicina. Es la primera vez que un corazón de cerdo pasa a formar parte del organismo humano y a latir dentro del pecho de una persona. Y además es la primera vez que ocurre con estas técnicas de ingeniería genética. Pero realmente la idea de aprovechar los órganos de otras especies diferentes a la especie humana viene ya maquinándose desde hace tiempo. Se considera que en 1905 es el primer registro a nivel de literatura científica de un intento de este tipo. El cerdo al que se le extrajo el corazón para dárselo a David Bennett es un cerdo al que le cambiaron 10 genes nada más. 3 de esos genes fueron suprimidos, son genes del genoma que forman parte de la información genética del cerdo, fueron suprimidos para que no generara rechazo en el humano. Otro gen también del genoma del cerdo fue igualmente suprimido para evitar que creciera en exceso el tejido cardíaco, el corazón, y se le añadieron 6 genes del genoma humano para hacerlo más parecido a precisamente a nuestra especie. El corazón utilizado fue proporcionado por la compañía estadounidense Revivicor, que se dedica a la crianza de este tipo de mamíferos para trasplantes de órganos. Los órganos de los cerdos son similares en tamaño a los de los seres humanos. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de los genotrasplantes, ¿no? Que podían venir contaminados, ¿no? Por ejemplo, si un cerdo se había criado en condiciones poco controladas, con patógenos propios de esa especie, y además estaba el riesgo de rechazo. Entonces, lo que hace la ingeniería genética y las condiciones controladas de empresas como Revivicor es disminuir estos riesgos. La operación demostró que el corazón de un animal genéticamente modificado puede funcionar en el cuerpo humano sin que se presente un rechazo inmediato. Pero no se pueden perder de vista los debates que ha despertado la noticia hasta ahora, algunos relacionados con la demanda de órganos. ¿Por qué los cerdos? Es una cuestión ética porque llevamos ya pues una larga historia aprovechando los cerdos, ¿no? O sea, por lo tanto es más aceptado, es socialmente mejor aceptado sacrificar un cerdo para salvar una vida humana que sacrificar, por ejemplo, un chimpancé, que es mucho más parecido genómicamente a nosotros. Esa es una razón. La segunda es por practicidad. Un corazón de cerdo adulto, por ejemplo, lo tienes disponible en 9 meses, que es el tiempo en que llega la etapa adulta un cerdo. Esta tecnología no necesariamente va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque están los dilemas éticos en torno a ella que no han sido resueltos, ¿no? Que se tienen que regular, tiene que haber instrumentos para regular este tipo de
de procedimientos, y además están también las cuestiones éticas de los derechos de los animales. Hay que ver en qué condiciones en todo caso se van a diseñar y producir esos animales, y está la cuestión del costo, ¿no? Barato no es. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, Karen Rivera, de Canal 22. A lo largo de su historia, Cuba ha sufrido numerosas crisis económicas que desembocan en carencias de alimentos y productos necesarios para el aseo personal, como jabón o pasta de dientes. Una situación que la pandemia por coronavirus logró empeorar, mientras que las autoridades de la isla lo atribuyen al bloqueo y medidas impuestas por Estados Unidos. Ahora, la leche es el alimento de primera necesidad que sufre desabasto en la región caribeña. Largas filas en La Habana para comprar leche. Es un producto más dentro de la amplia escasez de alimentos que vive Cuba, en medio del embargo de Estados Unidos, que cumple 60 años. En este establecimiento, una bolsa cuesta $6.30, un precio elevado para muchos cubanos que deben conseguir la divisa extranjera en el mercado informal. Nunca nos habían tocado la leche a los niños, así que no sé decirte qué está pasando. Porque nosotros nos han quitado, estamos acostumbrados a que no viene pollo, se demora un mes, pero la leche no, era intocable. Cifras oficiales de Cuba indican que en 2020 la isla produjo 455 mil toneladas de leche fresca, que según estimaciones del sector, resultan insuficientes para la población cubana de más de 11 millones de habitantes. Fidel Castro garantizó por décadas la leche para menores de 7 años y enfermos, pero actualmente el Estado subsidia cada vez menos alimentos y ha comenzado a faltar la cuota mensual de 3 kilos de leche en polvo que reciben los niños. Funcionarios del gobierno han advertido que la escasez de leche continuará por falta de disponibilidad de financiamiento, de buques y de proveedores. Yo soy diabético. Hace un año y pico nos quitaron la leche. No debemos leche. La leche que nos dan a nosotros ahora se lo dan a los niños. Para La Habana sería fácil y barato traer la leche de Estados Unidos, uno de los mayores exportadores del mundo y cerca de sus costas. El Congreso estadounidense aprobó en el año 2000 exportar alimentos a la isla, siempre y cuando fueran saldados con anticipación, al contado y sin financiamiento. Condiciones difíciles de cumplir para un país descapitalizado, con pocas divisas y sin acceso a crédito de organismos financieros internacionales. ¿Cuál es el objetivo del bloqueo? Que el país perezca, sea que se levante la mano, se cambie de gobierno. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero sin embargo, yo te diría que quitar el bloqueo tal vez quitaría la causa de justificación de muchos de los problemas internos que tiene este país. El gobierno ha tratado de hacer su parte comprando a mejor precio la leche a los productores para evitar la especulación en el mercado informal, donde los consumidores terminan adquiriendo el producto más caro. El parásito que transmite la malaria invade y destruye las células sanguíneas para poder reproducirse. Transmitida a partir de la picadura de un mosquito infectado, el parásito milenario ha logrado evolucionar y es mucho más sofisticado incluso que el virus que causa la COVID-19. Sin embargo, la vacuna que ha tardado más de 30 años en su desarrollo para combatir esta enfermedad ya es una realidad. La primera vacuna contra la malaria da sus frutos en el oeste de Kenia. Más de 100.000 niños han sido inoculados con el inmunizante para esta enfermedad, que mata anualmente a 260.000 menores de 5 años en África subsahariana. Los servicios pediátricos, que suelen estar saturados por los casos de malaria, ya comienzan a ver los resultados. Desde que comenzamos a administrar la vacuna en septiembre de 2019, hemos observado una reducción de los casos de paludismo. Los tres hijos de Lucia Kinji se infectaban tan seguido de malaria que tenían que ir al hospital varias veces al mes, por lo que cuando le ofrecieron participar en un programa piloto para la vacuna de la malaria, no lo dudó. Desde que fueron vacunados, ninguno de sus hijos ha caído enfermo, lo que les cambió la vida. El dinero que usábamos para llevar a los niños al hospital, ahora podemos usarlo en alimentos.
Este innovador plan de vacunación comenzó en 2019 en Kenia, Ghana y Malawi para probar un compuesto que tardó 30 años en ser elaborado. En octubre de 2021, la Organización Mundial de la Salud aprobó su uso generalizado para niños en otras zonas de riesgo. Las pastillas antivirales son desarrolladas para reducir las muertes y complicaciones por COVID-19, un medicamento que se convierte en el primer tratamiento de administración oral que logra la mutación del SARS-CoV-2 hasta provocar su autodestrucción. En torno a esto, una farmacéutica en Estados Unidos liberaría sublicencias que permitirían la fabricación del medicamento en su versión genérica para países necesitados. Un acuerdo para facilitar el acceso a la píldora de Pfizer contra el coronavirus. El grupo farmacéutico estadounidense firmó un acuerdo de licencia voluntaria que debe permitir la distribución del medicamento más allá de los países ricos una vez que haya sido autorizado. Los fabricantes de medicamentos genéricos seleccionados en todo el mundo a los que se les concedan las sublicencias podrán suministrar los medicamentos a 95 países, cubriendo hasta aproximadamente el 53% de la población mundial. Pfizer, que ya comercializa con el grupo alemán BioNTech una de las vacunas más eficaces contra el virus, indicó previamente que su antiviral oral tenía una eficacia del 89% para prevenir una hospitalización o deceso entre los adultos que presentan un riesgo elevado de desarrollar una forma grave de la enfermedad. Con este acuerdo, la compañía avanza en la misma senda que su competidor Merck, que selló un pacto similar para su propio antiviral oral, el molnupiravir, que exhibe también una fuerte tasa de eficacia. Ambos tratamientos, que tendrían pocos efectos secundarios, implican tomar 10 dosis durante 5 días. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.